Defensores de Belgrano y Talleres de Escalada. Un duelo que empezó ganando el Dragón con este gol que estamos observando. En el segundo tiempo, en el primero pasó bastante poco y lo que pasó lo viste. El gol de Julián Cano. Sin embargo, el Dragón lo dio vuelta porque primero lo empató gracias a Julián Cano. Así, con toda la comodidad del caso. Sería penal. Y estableció el 2-1. Defensores llegó al descuento. Gracias a Julián Cano. Ahí está. Con 10 defensores igual lo pudo ganar gracias a Cano y a Alves. Vamos a ver el gol de Cano. Ahí está. Definición entre las piernitas de Zurlo. Almacenes con muchos juveniles que seguramente serán los que pongan la cara a partir de la... Vidal. Cano que va, Cano que gana, la hace bien, se viene Cano, centro atrás para Pérez. Le quedó a Uriel, entró Uriel. Centro de Cano, levanta, busca el segundo palo arriba para el arcón, de cabeza. El zaguero central, el rebote. Se le está pegando Vidal a la pelota. Levanta para Alves, de cabeza Hércoles, pone Ruiz. Le queda Cano. Y le entró Cano, esa pelota se va a hacer cerquita del travesaño de Ramírez. Lo tuvo Defensores, señores. Una buena presentación de Cano con la camiseta. Ruiz con el cambio, metiendo para Alves, que estaba habilitado. Aquí está Cano. De primer centro va a ser de Cano, metió Julián Cano, arriba la pelota para Alves. González jugando para Escatolaro. La puntilla francés, la pelota es para Cano. Está picando Pérez por el medio, a ver si le das, a ver si le das, no se anima. Juega para Alves, Alves que mete el centro. La que no pudo llegar finito es Cornelinche sobre Aguirre, que así se la roba. Cano, cuando quería tridente. Aquí está Cano, sale Julián, engancha, dos en el camino, toca para Francés, en la marca está Vergés. Aquí está Francés, Cano, con el centro, Cano que levanta para Pérez, Arcon quería. El saque es para los Andes, lo tuvo Cazarde otra vez para despejar. Viene ganando Tridente, qué caño se come el Arcon. Tridente que gana, se viene Tridente, el pase es para Castanino, pero queda corto, por eso Cano llega para recuperar. Aquí está Julián, sale Cano. Sardi, Tridente no llega, Cano gana, aquí está Cano. Nadie se muestra, mete el cambio de frente para que suba Montellano, que también se cubre de la luz. ¿Sí? Cuando quiera. Sardi que la juega rápido para Castanino, está marcando Cano, a ver si llega, sí, no se le fue la pelota. Toca la pelota al medio, despeja del Castillo. Te mata, eso te mata. Y si nos dice Javi que... cuando le hacen un gol, los se complican, imagínate con dos. Seguido. Martínez. La tiene Nicolás Martínez. Aquí va Nico. En cara Martínez. Pierde Martínez con Cano. Recupera ahora para el conjunto. Ruiz para Cortés. El cierre en Soria. La salida de Porcel. La tiene que aguantar Juan Martín. Cortés. Cortés. Uguinho Alves. La salida de Cano. El juego de Cortés. Domina el bajito Lorcasino. De vuelta para Cano. Cano que sale prolijamente. Continúa Cano. Cano y el centro que vino al área. Arriba Uguinho Alves. Le bajó Uguinho para Hernández. Pelean los grandotes. Rebote. Y Mario Ayala. Ese buen win. Mario Ayala. Edilio Cardoso. Sí, señor. Bueno, Edilio Cardoso está en Almirante. Bedrosian. Hace rato que le hemos perdido el rastro. Y Mario Ayala está en La Ferrer. Cano. Raúl Ruiz. Piensa, lo marcan dos. Resuelve bien Raúl Ruiz. Ya la tiene Uguinho Alves. Saliendo del fondo Cano, solo libre y aparece Cortés. Cortés libre, se la dieron al 8. Ahora lo encima. Antes va Prado. Prado, escapa Prado. Llegó para Juan Martín. Juan Martín cierra bien. Al novio de la nena, Lema. Bueno, se viene Juan Pablo Favano entonces. El novio de la hija de Trolio, que está en la cancha viéndolo. Y lo verá un ratito, se sacará el gusto. Cortés. Cano se libera por afuera. Ruiz lo vio a Cano. Y hay juego para Defensores. El centro de Cano, pelota al área para Uguinho, la bajó Alves. Encarando Juan Martín, el centro que viene al área para Soria. De alto gana bien Cano. Obtiene el rebote. Castro, Castro, sale Castro. Limpito el juego para Cano. Cano y el bochazo. A ver Romero, arrancó Romero. Le propone firme con los pases, ahora sí juega bien para Cano. Cano para meter el centro al área, tíralo al área, tíralo al área. El centro para Uguinho Alves, la bajó Alves. Llegó para Mieva, primero Boca. González, Boca.
el rebote de Casino. Otra vez juega Cano, ahora Romero. Pasó para... Está terminada la obra, una obra de aproximadamente 2 millones y medio de pesos, mucho dinero, y que calculan que va a tener aproximadamente 3.000... Francis, ya le pega a Travini, larga para Alves. Viene buscando y ganando por aquí, Cano, le queda a Francis que la... Alves, Cano, Julián para cambiar, Julián para Mina de Vino, lo viene marcando Heredia, ganó Mina de Vino. Francis, Cano con la pelota, López marcaba, le queda Cortés, se viene picando a Miva. Defensores, con Favano, Favano que la juega para Cano, Cano para Cortés, toca al medio. Buena para Cortés que va, se viene con la pelota Cano, encara a Julián, Julián con la pelota, a ver qué hace. Tiene que tocar rápido, defensores. No trasladar tanto, porque se arma en el fondo italiano. Contar algunas cosas. Para mí, insisto, no fue penal, gana defensores 1-0. Séptimo de Ruiz, máximo artillero de defensores. Se viene buscando Mina de Vino, aquí está el número 11. La tiene... El toque es para Cano, que mete el centro. Cuando quería Castro. Hay una falta en ataque, que cobra Guillaume. De primera para Cortés. Aquí Cano. Abriendo para Battaglini, Cano, solito Mina de Vino por izquierda. El toque es para Cano, a ver qué hace Cano. Juega para Ruiz, que le pegue con zurda, rebote Panzeri. Mal el año, vino el entrenador Bon Giovanni, le cambió la cara. El equipo está allí, en las primeras colocaciones. Ganó Temperley, 3-2 a Tristán. Julián Cano, el ex Lanús y defensores, ponía el 1-0. El lateral derecho le pegó de zurda. El segundo lo va a hacer el ex San Lorenzo Almagro. Y por último, la igualdad entre Temperley y Acasuso. Y en el complemento, sobre la hora, el gasolero va a llegar a la igualdad. La encuentra Julián Cano, la figura del partido. Bezzani, solo para afuera Bezzani, que bien lo vio Casado. Y allá va Bezzani libre. La marca será de Cano. Hasta el fondo Bezzani, cerca pide Ackerman. En el área Peralta, no puede progresar Bezzani. Cortó muy bien Cano. Sí, Trigini. Ya por mensaje de texto invocaron el otro equipo de Bazambera. Lo estoy esperando. Bien. Aquí se viene Esquivel, cortaba bien por ese lado Cano, le queda arco, pone fuerte Moiragui, viene buscando Minisi, marcado por Nicolás Guevara, la tiene Minisi, el rebote en Cano y se la deja Guevara para que... Walter Molina, Cano, Quevedo, otra vez para Julián Cano, pelotazo para González, González de Bazambera. Lo que sí es seguro que el Tano no quiere apurarlo. Pasó algo similar con Adrián Ábalos. Si hoy lo apuraban, por ahí podía llegar a estar en el 11 titular. La idea del Tano es llevarlo despacio. Sí. Hasta ahora le salió bien. Porque además ha jugado bien Molina. Ha jugado muy bien Molina. Sí, sí, sí. Por eso te digo, me parece un buen juego del público local. Solo está Calabria, por eso va para él. Pero viene marcando Cano, que gana de cabeza. Le queda jugar rápido el número uno. Para la contra de Español, son 3-1. La protege Soriano, no puede Soriano ganarla. Igual el rebote le queda a Díaz. Carreira que va al piso, Martínez toca para Soriano que va. Se viene Soriano, es buena para Gareca. El despeje de Cano. El toque para Javier, Soriano aparece por el medio, levantaron la pelota. De cabeza Cano para despejar. Se le queda por este lado Moiragui que pierde más tarde. ¿Entendiste? Jugó en serio. Cano. Falsuk, va a Falsuk, le gana Minisi. Tríbulo. Rochi que lo va a meter, ahora sí. Rochi que la tira larga, viene marcando y recuperando Cano para el gasolero. Aquí está Julián Cano, mete el pelotazo. Dale, es larga para Falsuk. A ver si puede llegar el número 7, va corriendo. Gana la pelota. El toque es para Mariano Tríbulo, mete el bochazo para Cipriani. Aquí está Cipriani, abriendo por este lado para López. En la marca Julián Cano, que después trastabilla. Y más tarde cae. Aquí está Zanelo, muy lejos del área, mete el centro, es para López de cabeza. Estaba despejando Cano. El orden emocional, por supuesto, está con una bronca que vuela. Cano y el pelotazo, ahora como lateral, viene buscando el indio. Completaba Gandarillas, intentaba Olmedo, pero no puede, de cabeza de la canal para despejar. Aquí está Cano, que la abre para Falsuk, para mí el mejor de Temperley. Aquí está Falsuk. Nabone que levanta, viene buscando a Matías Fischer en la marca. Julián Cano para sacarla, que toca para Carreira. Sí, 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 porque Bustos algo le reclamó. Gardú, aquí está Gardú, Gardú, perdió Gardú. Nabone, Carreira. Yo no vi los otros partidos de Sarmiento, pero este debe ser el primer
tiempo más malo de San Vito del torneo. Imagino que sí. Aquí estaba San Vito frente a... Calidades técnicas. De cabeza saca Silva. Ganó también por arriba Cano. Le queda Díaz. Pica Guevara, abre la pelota para Cano, se viene Julián, el ex defensor es con la pelota para meter al centro, a ver qué hace. Toca para Guevara, Nicolás. Tras para Ábalos, se muestra Díaz, abre para que suba Julián Cano, el ex defensor es por aquí, se viene Cano. Gana y lo hace muy bien Guiñazú, Guiñazú para meter el centro, la puntea. Allí estaremos con Rico, Ramenzoni y Palacios. Se viene Coria, en la marca Cano. La pelota es de Quintero para meterla, levanta la pelota, le sale mal, igual le queda Gaspar y toca para Coria. Va a llegar el número 11, igual engancha y gana, recuperando Julián Cano. ¿Vos dijiste que se iba a meter atrás? No sé, atrás ahora para Casado, mete el bochazo largo. Arriba para Damián Ackerman. Pierde Ackerman. Sánchez, mano, con mano armada Flores y con intención para mí. Cano, en el cambio, solito está Falsuk. Está Moiragui, está picando Almada Flores por izquierda. El pase para Julián Cano, de buen partido. Aquí está Cano, abriendo para Carreira. Falsuca para 0, Morón 0. Con dos cambios para el conjunto gasolero. Se viene Carreira, tocando para Falsuk. Se la roba de Müller, despeja media Celaya. Rebote le queda Almada. Toca atrás ahora. Por aquí aparece Martínez. Almada Flores con la pelota. Dos partidos amistosos, uno con Alvarado, que está disputando el argentino B. Por lo que me dijo Monchevani, la idea es que no se vaya. 0 a 0 firmado entonces. González que le pega. Vicente venía a buscar de cabeza. Sacaba Cano, ¿querés decir algo? Pega por aquí Muñoz, pica Vicente por la izquierda. Aquí está Vicente, la marca Cano, recuperando la pelota para Temperley. Falsuk viene buscando. Generas poco y si generas no la embocás, por en este caso Flandia, con muy poquito y hasta sin merecerlo, te abrocha de con. El equipo de Comodoro. Bueno, se mete Rafael en la pelea y se complica la CAI en la promoción por el descenso. Estas son las cosas que seguramente si Crivelli defendiese ese arco hubiesen pasado. No va con esta gente tampoco mucho, no se sabe, no tiene lógica, pero por eso está bien lo que vos marcabas. Se muestra Cano, ahora por sorpresa Cano por derecha, va Cano, está habilitado, sigue Cano, espera Carreira, que bien que resolvió Cano, centro y puede ser, ¡centro! Orfila, Cano, la lucha Luis López, parecía falta de ganarlo, Orfila, pelota para Cano ahora, sigue Cano, pisó, pasó y descargó finalmente, está habilitado Falsuk, sigue Falsuk, la guarda Luis con 9 y medio porque Pasquinelli está lesionado en cancha, porque no tiene más cambios Rizzi, porque fue expulsado. Pide Jesús Díaz, Quiñones el centro al área para Bazambeira. Sacaba justo a Euler Fernández, el rebote ya lo tiene el joven Cano. Va Cano para afuera, Cano en la marca de Zuleta, Cano pasó, Cano, qué linda, Cano al arco, rebote, lo perdió Ursino. De manera increíble, ¿cuánto pasó? 50 segundos. Anota en la primera llegada de Temperley. Del fondo, el gasolero, rápido, buscando Crivelli a Cano. Cerca Orfila, cerca Jesús Díaz, ya pide Falsuk. Llegó la pelota para Nico Falsuk, que aguanta, que gira. Falsuk, con movimientos del Chilo Delgado. Jesús Díaz, lindo pase de Cano para Jesús Díaz. Venga el centro para Bazambeira. Linda para Díaz, solo por afuera Cano. Díaz solo por afuera Cano y atención. Llegó Cano, Cano, Cano y el centro para Bazambeira. Arriba el indio, el rebote para Ursino. De Capelli, Falsuk, Cano por la derecha, la marca de García, Cano, Cano y el centro, centro de primera, arriba para Bazambeira, arriba para Quiñones, Bazambeira, atravesa. Atento Migliardi. Un gran trabajo de producción para mostrar italiano campeón este sábado a las 10:30. Dale, Chava, dale. López, de Luis para arriba, la quiere Pasquinelli. Por aquí juega Cano. Cano y el bochazo. Uno más para Bazambeira. Peine y pasa Luis López. Mira vos. Aquí está Díaz para meter el centro. Chamaca mete el centro levantando la pelota. Saca de cabeza por ese lado Cano. No puede controlarla. Rato para sacarla. Viene Cano apurado por Rodríguez. Gana Julián Cano. Encara Cano. 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 Saque de arco. ¿Y es para Cano Stagliano ahora? Sí, que no se duerman. Claro. Con la pelota se viene, buscando por este lado Cisterna. Hay momento para todo. Hay momento para todo. Se viene por arriba Lenz. Empatan 0 a 0. Pueden ser las últimas del partido.
Toca la pelota para Lenzi, habilitado. Por aquí se viene Lenzi. No hubo infracción, señala el juez Ceballos. No lo toca nunca. Mete Cano, se viene Morón, perdóname Cassioli. Cano que va, la jugó bien con Vega. Iba falso. Le quedó Orfila, ahí está, solito para abrir por derecha con Cano. Volvió Marachi. La domina Falsuk. Con 11 almirante entonces, nos cuenta Lema que ya está. Que va con la maquia, despeja Centurión. Aparece Cano, sube Cano. Lenzi, Valaria como siempre, se mueve Martínez. Que... con la pelota. Julián Cano que engancha, aquí está Cano. Toca la pelota por este lado para que la tenga Martínez. Vega, se demoró, toca atrás para Cano. La pide Martínez por el medio. Cano mete el centro. La pelota arriba para Lenzi, se le escapa al arquero. ¿Turco? Estoy. Simplemente perdóname. Que estaba llegando Pansardi, estaba hablando con él, se ubicó al lado del puesto. Muy bien. Cano. De primera Vega. El toque para que arriba de Neira. Atrás para Lillo. Abren la pelota, entrega mal. Recupera Cano para Morón, que la juega ahora para Vega. Por aquí se viste y se la dan. Anticipa muy bien Pajés para recuperarla. Brusigno. Cano. Falsu que va a encarar en la marca Witosinski. Está la policía. Ahora la tiene Morón la pelota. Pero se está metiendo la asistencia médica. Stoklas, levanta la cabeza. Allí lo pudo ver. ¿Y el asistente? El fondo de Temperley. Ahí está. Que hacía en ataque cuando tenía que estar del otro lado. Estás empatando de visitante. Vine a buscarlo. Sosa. Tocaba la pelota Chacón. Y por aquí se viene Cano. Aquí va Julián, espera Falsuk. También lo hace Lenzi, enganchó, qué bien que la hizo, mete el centro, busca por el otro lado. Por eso se viene Vega, a ver qué hace Marcelo. Rutiri, ¿también está el Palacio? ¿Doble jornada para Palacio? Está muy bien. ¿Está bajando? Gana Cano, se abre Vega, dásela a Vega. Y se la da a Vega, y espera Lenzi, y también Falsuk mete el centro. Ahí saque lateral. Toca la pelota para Cano, se viene Cano, la pisa Cano, Vega, bien por Marcelo, Vega, mete el centro. Fue un centro, eso le pegó al arco. Arriba buscaba Benítez, le va a quedar a Capelli, presionaba Chemaite, complicado Barbosa, sí, trabó y ganó Cano, le queda a Chemaite, atención con el Chemaite, Capelli, rebote, el remate de Bruno. Mal con Babington del club, recuerdo, con pistola Vázquez y el profe de siempre. Le costó y mucho llegar a Morón, salvo algún remate de Falsio. Estaba cambiando Cano. Viene Martínez. Metela que está el 9. Gira Cano. Cierra el largo dentro. De cabeza la sacó Chacón. Y ahora... no está bien Molina, fíjate Leandro, no está bien Molina. Lenzi aguarda, vendrá la pelota por el centro. Está esperando el 10 Martínez, el cambio que llegó todo contra el área, la bajó Lenzi. El cuarto, Parodi, levanta Parodi, esperaba al payaso. A ver si es la última para el gallito. Lo hicieron bien. Lenzi aguarda. Esto será para Morón. Se termina Vega. Por la derecha pide cancha Cano. Aquí está Cano. Se viene Cano. Jugó bien. Tocó ahora para Celaya. Y este con Cano me gusta. Pegale. A ver, Cano. ¡Home! Era para acelerar. Pero prefirió jugar, tocar, abrir la cancha porque se viene Morón ahora por derecha otra vez con Cano que encara a Cachito. Centro de Cano. Pasado. Me gusta. Travesaño. Se lo acaba de perder Ramiro López, señores. Arriba da la impresión que tiene variante, que llega, las pocas veces que ha llegado, llega armado. Esto es lo mejor de Morón, los ataques de Cano por derecha. Cano y el centro pasado, lo verá que quería. Abajo quería Celaya, saca González. Por ahí busca un cambio estratégico con la posibilidad de que ingrese Lenzi. Por ahí no saca a nadie por lesión, sino porque piensa otro equipo. Mirá que venimos marcando que arriba le sigue faltando Morón, le falta compañía a Cereceto. Buen partido de Cano. La
cabeza. La pide Carboni, se manda Russo, le gustó. Russo, Carboni por abajo, no puede, rebota en González, se va, tiro de esquina. Se hizo lateral, se viene Cano, va Cano. Juega la pelota a la derecha, ataca a Vega. Saca de cabeza a González. La toma Gay, se le va el balón. Cereceto. Bruno. Cano por derecha, se ilusiona la gente del oeste. Blanco, levantó el zurdo, jugó para Fernández. Allá va Lucas Fernández, la marca Cano. ¿Quién le roba la pelota? Pues le comete falta a Fernández, será tiro libre para... Abre la cancha, juega bien Morón. Se viene Cano, este es otro gallo, va Cano. Caviglia. Saca de manera fea Novoa. Este es Cano. En la derecha Vega. Cano, Vega, se entienden esto. Falta sobre Cano. El lunes a Tucumán, ¿no? Sí, señor. Con el señor Brico. Instituto San Martín. Y con los señores Rafael y Uriona, que hoy nos acompaña aquí en el campo de juego. A Dinucci también. A Santa Fe mañana viene con nosotros, sí, señor. Ah, mañana sí, está bien. A Tucumán ahora no va más. Dos goles de diferencia. A buscarla Bruno. La maquiera levanta. El salto de Cano. Perdía Coria. Se manda Cano. Que en el segundo tiempo no subió prácticamente, ¿no? No. Falta de acción. Centro de la Vega. Caspari. ¿Podrá hacer una Caspari? No. Evidentemente no. No pudo girar. Se la robaron sin problema. Fue Cano. Vega. El hombre resaltó. Y va a venir el centro. El centro es de Díaz. La tocaba Fergonzi. La revienta en el fondo Báez. Hay tiro desde la esquina para Colegiales. El público del Gallito quiere la victoria, Morón. El centro de Cano. El cabezazo. Con Brico. Al Independiente, Defensa y Justicia. El taco era de Rodríguez. El que cerraba era Cano. El pelo no sale buscando a Falsud. Rodríguez. Recupera Velázquez. Juega Cano. Levanta la cabeza Cano. Da la vuelta para salir Morón. Rápido jugando con Vega. Vega de vuelta. La parera con Falsuk. Cano. Ahora falta de Valdés. Y me parece que... Un partido de ida, digamos. Claro, exactamente. Viene Cano. Ataca Morón. Maneja Cano. Qué bien, salió entre dos. Sigue Cano. Y por afuera Vega, lo encontró a Vega. Solo Ramiro López la pide por el medio. Viene Vega. Al fondo Vega, engancha y pasa. Sigue Vega, ahora sí. Para neutralizar la subida de Gastón Díaz. Algunos retoques tácticos que hizo Stagliano en el entretiempo para pelearle la posición del balón a Colegiales. Y necesita más de Ramiro López, Morón. Que... Sergio López. Cano. Marca a medias. Por eso ya la tiene Vega. Este es Cano. Juega por abajo Morón. Sacallito. Falta poco. Benítez. Aquí la quiere Jiménez. La acomoda nuevamente Vinache. La bajó, la tocó a la derecha. Pasa el ataque Cano. Bien, hecha por Cano. Centro por abajo y me gusta. Cano va al arco. Jugadón de Julián Cano. Se mandó y lo definió él. Sí, Cano. A los 4 minutos. Temperley 0, Platense 1. Qué golazo que hizo Cano. Porque si bien se daba como incorporación, hablando con Fito en la previa, me contaba que todavía hay que arreglar algunos papeles. Que el lunes. El centro. Desde la derecha. El centro de Vinaquia. El cabezazo de Castano. No pasa el peligro, va Cano. Otro centro más de Cano. Espectacular Grifo. Tirando la pelota por arriba del travesaño. Se salvó ahora Defensores. Primero bien lo de... Avanza González. De la derecha al medio. Le pica Jiménez. Le marcó bien el pase el tanque. Jiménez, Jiménez. Justo. El cierre de Cano. Salida para el Gallo Duarte. De negro Platense. El Calamar va.
La entrega de pelota por la banda para Cano. Viene Cano, desborda, centro de Cano. ¡Oh, Castano fuera! Ese sector de la cancha con Cristian Lilio, que está del centro hacia la izquierda. Cano. Aquí sale jugando Cano. Gira y toca Cano para Castano. Castano. Cambia. El Cayo Duarte trepa. La marca de Fernández, la pelota que viene para Cano, el desborde de Cano, quiere enganchar, va a venir hacia atrás, sale para el otro lado, buen desborde, centro, casi están cumpliendo. Corre el cronómetro y cada vez la gente con más murmullo. Cano, Cano pasa, Cano viene, Cano toca, va la pelota para Duarte, se acomoda y saca el centro. Dorados de la casaca del Calamar. Pucineri, recibiendo Cano, frena, sale, engancha y toca Cano, a ver. Se metió horizontal. Montero, desborde y centro Montero. Centro de Montero, centro de Montero. ¡Oh! Lo perdió Platense. Es para agarrarse la cabeza y lamentarlo de acá hasta la medianoche. Lo que perdió Cano, Trigini. Nada más clase para el segundo, donde no había nadie. La está reclamando Di, que tocó de primera. Cano y el centro. ¡Oh, Castano! Cáceres. Solucionó todo con mucha frialdad, Cubito. Insisto, no está jugando bien Platense, pero ya con la... Platense no puede controlar el Calamar. Y en la mitad de la cancha, las divididas son para el equipo de Pacini. Y se viene Cano. Ataca el conjunto local. El centro de Cano buscando la Diz. El cabezazo de Diz. No le pudo dar bien Facundo. Llegó antes el hombre de Estudiantes. Hay tiro desde la esquina para Platense. Gana Rodríguez. Juega Robert. Toca Cano. Va a buscar Castano. Por el medio Badiz. Llega antes. Jugando al pelotazo. Por ahí con la subida de Cano y de Montero. Buscando algo más que la cabeza de Diz. Robert para Cano. Viene Cano. Engancha y pasa. El centro de Cano. Antes que Castano. Bien salvado. Punto del penal va el capitán Pucineri. El centro de Cano, el segundo palo, no sale el arquero, dice que la baja. ¿Quién es el relator de esta transmisión? Vos. Listo, entonces. Ordenala, dale. Claro. Cayó y se esperá, pasó. Porque Parisi se la metieron, está el empate. Parisi por arriba. Se la bajan a la perfección de cabeza, define bien, cuchareando la pelota. Platense lo empata y es merecido. Le iba a pegar Cano. El centro de Cano. Salva que se pasó. También. Pase el italiano con Ibáñez. Pica Leclerc. Cortó bien Cano. Julián Cano. Vinaquia. Una de las figuras del Calamar en la tarde de hoy. Vinaquia la pone muy bien. De vuelta para Cano. Buena sociedad. Viene el centro. Casi. Un poco más retrasado que el 10. Zamboni. Sí, señor. Llueve, ¿no? Lindo llueve. Estoy empapado ya. Viene Cano. Va Cano. Mete el centro Cano. Del otro lado se pasaron todos. En Morón la cuestión se pierde porque no hay una buena conexión entre Iñiguez y el... Es para Pani. A ver qué pasa con esta. El centro es para Pani. Le quedó Barrio Suárez. Se resbaló Barrio Suárez. La pierna de Cano para despejar el peligro. La pone en el cielo de Morón. La bajaba González. Le dieron el dulce a Castano. Después la jugada se pierde, pero entraba Diz por el medio. Claro, por eso las protestas. Por eso sale Migliardi sin problemas el arquero de Morón. La entrega mal. Recupera bien Cano. Tiene muchos errores con la pelota Morón, ¿eh? Y le dan espacio a Cano. Y sigue Cano. La individual de Cano. Falta de González. Tiro libre para Platense. Ya la tiene el Oso Sánchez. Constantemente la pelota le pasa por arriba, es para Pani. Y entonces Morón está en problemas, si eso sigue ocurriendo. Pero para que no esté viene para... Iñiguez. El centro al área, Foglia que no puede, despeja Cano. Hizo debutar Capa, ¿no es cierto? Exactamente, así este es un año mayor. Fuente. Fuente. Salía Parisi del área. Llega. Completaba el capitán Pucineri. Levantó Quietino, la va a buscar ahora Acurra. Este es Cano. Diz la puede bajar. La mete Martínez, a buscarla Benítez. Ponía los brazos, le ganaba Cano. La revienta Cano, la pone en el círculo central, la tiene que bajar.
Ganó Jiménez. Lanzini. Se acomodó Temperley atrás. Se viene Cano. Cano. Diz la baja de pecho. Va Binaghi. Para irse, para llevársela. Para que se venga Temperley. Adelante está Souto. Adelante está Covelli. Justo Cano. Viene y la entretiene. Cano se va a mandar una vez más. Aquí está Cano. Aguanta Cano. El centro. A París y lo agarraban. París. Cruzados, pero decíamos el otro día en Corrientes se le notaba la rodilla muy inflamada y presumimos lamentablemente esa lesión que finalmente se confirma. 0-0, la segunda parte, perdón, claro. Pero el dominio sigue siendo de Armenio, ¿eh? Gracias, Carlos. Siempre, estaba justo por allí también Fassi. Siempre una de más, Orsi. Estaba abierto a la derecha Fratina. Enganchó Cano, solo Montero por la izquierda. Que lo chifla, pero no lo escuchan. Estaría mejor en este partido. A ver ahora, Robert, se despierta Platense. Sigue insultando a la gente. Cano, para Parisi. Lateral, quedó dolorido el lateral izquierdo de Armenio. Que no se recupera. Robert, y ahora se viene Platense. Castano la espera. Y no pudo Parisi. Esta es la jugada. Allí viene el centro. No puede rechazar Vitivio. Y ya la pelota la tenía. Ya le pegó Banger. Saltaba, empujaba Cano. Corre Facundo Diz. No va a llegar Montero. Montero que va. Montero, que bien que la hizo. Montero y el centro. Puede estar. Travesaño. Se lo acaba de perder Cano. Lo tuvo Cano. Lo tuvo Platense. Pero no. Tantas veces marcó el camino Cano. Tantas veces marcó. De la izquierda al medio. Cano. Habilitado. Bogonza, Galeano. Quería jugar hacia la izquierda. Se metía Ferragut, cortó bien finalmente Cano. El campeonato. Sale Duarte jugando con Cano. El centro de Cano. Pero muy bien. Gana Atlanta, gana el Bohemio 1-0. Y fue amonestado Carletos en Platense el Chanchi Daniel Fuentes. Marca Stoklas. Gol de Flandria, Lema que le gana 1-0 a San Carlos. Y en la B Nacional, segundo gol de Boca Unidos, le gana 2-0 a Ferro. Los hombres del Bohemio la entregan mal. Binaquia. El centro de Cano, está el cabezazo. Ah, bueno. La más clarita, la tuvo el Piojo. Cáceres. Y arranca ahora sí la contra. Cáceres. Cano. Lo atendieron a Lanzini. El centro de Cano buscando la Real. Justo. Lo vio muy bien Ferreiro Massinelli. De vuelta para Ferreiro. El centro de primera. No podía ver Soriano. Le quedó Andrés y está el segundo. A ver qué hace Andrés. Arce piensa. El centro pasado para Cano. Bájela, bájela Cano. La bajó, la mató con el pecho. Se la da Pastor. Aquí la tiene el zurdo. Se viene Barracas por el segundo, pero no. Cano. Cano, el piso por Cel, cometió falta, no es la primera. Es tiro libre para Barraca Central. El burrito y el centro. No podía dar óleo. Sacaba Cano. Partido habilitado Pastor y se va al gol. Pastor finalmente engancha. Viene Noriega. Linda pelota para Martinelli. Levantó la pierna Martinelli sobre Cano. Comete falta cuando tenía una posibilidad de tiro, por lo menos. Llega González. Orfila, dásela a Pastor, ahí está. El zurdo la tiene, González la pide, Cano también. Siguen tocando, Cano, Pastor habilitado. Quiso tirar una tijera, no le salió bien. Igual la toma Cano en el área, por el tercero, Barracas, Cano. Grifo y aplaude la gente del camionero a este equipo de Copriva. Mucho toqueteo en el área. Entre Pastor, González, Orfila. No se decidían. Reacción de Torres. Cano. Engancha Cano. El cambio de frente para la subida de San. Fernández. Cano. No bien Cano, lo deja en el camino Zacarías. Falta de Zacarías sobre Cano. Tiro libre. Fernando Torres. La pierde Fernando Torres. Zacarías. A buscar la pelota Fariña. Apertura para Cano. A la marca viene Gastón Díaz. El juego para Matos. Qué buena. Ese es Neira, Pereira, el juego para Díaz, el cierre y la marca es de Cano.
un llamado de atención para Lanús en el partido. Fariña, va Cano, escapó a González, sigue Cano. Se apoya en Palacio, Valeri. La apertura para Pavone, el que saca y despeja es Cano. González, otra vez Araujo. El centro para Salcedo, saca Cano. Va Cano, va Cano. Llegó Cano. Al otro lado fue Andrada. Arriba Barracas ahora 6-5. Buscando un lugar en los cuartos de final de esta Copa. La pelota es por un costado para que la tenga Cano. Acá está Julián Cano. Este el pelotazo largo Cano, el ex defensores. Y toca la... Palomino de cabeza. Y pásela para Chávez. Chávez le dijo al pie, sí, estaba solo. Cano para dar la vuelta. Por ese lado el jugador Torres. Chávez, gana Cano, mete Cano, pase para Matos, nadie lo consigue. Intenta dominarla, marca Chávez, Orsi otra vez, va Orsi, Cano, ponen fuerte, lo hace Terechea desde el piso. Cometiendo falta ahora, tiro libre señores, para Barracas. Se juega fuerte en la zona central del campo de juego. Romeo. Sí, ya te la vi. Como diciendo, ¿cuántas vas a hacer? Tirá un centrito, aunque sea. Pase para Cano. Este es Julián Cano. Va Cano. Buena de Cano. Cano que mete el centro. Muy buena. Era para Matos. La perdía Méndez. Palomino. Marca Palacio. Gana Cano. Buena pelota ahora para Palacio. Pica Cano. Dásela. Se viene Julián Cano con el balón marcado por Méndez. Está Matos esperando. Gana. Falta de Méndez frente a Cano que se venía solo. Si no, por eso se gana la tarjeta amarilla. Torres juega para Cano. Este es Julián Cano. Se acerca a Fariña y no se la dan. Aquí está Cano. Pelota larga es para Matos. A ver qué hace Matos. La baja Matos. Baja la más todavía Matos. No.